Le vamos a conectar de inmediato con Puerto Príncipe. El señor diplomático, además, Edwin Paraison, ha tenido la gentileza de conectar con nosotros. Señor Paraison, buenas noches. Son 6 años de esta tragedia que estremeció no solamente Haití, también, por supuesto, a la República Dominicana, sino al mundo entero. ¿En qué situación está se encuentra en este momento, sobre todo las víctimas del terremoto de Haití? ¿La ayuda humanitaria durante todos estos años ha llegado definitivamente a los que más lo necesitan? Muy buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes en CDN. Tal quizás como ustedes saben, soy un sobreviviente del terremoto, así que lo viví en carne propia. El ministerio donde estuve, pues se derrumbó conmigo y la verdad fue una tragedia para Haití y también para el mundo, porque es considerado como los terremotos más trágicos de la historia reciente del mundo. Pues durante esos 6 años, muy lamentablemente, cuando pasamos balance, tenemos que decir que el balance es muy negativo. Alguien que llega en la ciudad capital posiblemente no va a encontrarse con teníamos más de 1,000 damnificados en puntos centrales de la capital. Sin embargo, estas personas en gran mayoría fueron trasladadas en un lugar que se llama Cajá y lamentablemente no fueron trasladadas en el marco de un programa integral. Los han dado los terrenos y esto no fue la decisión correcta porque ha habido un crecimiento de una zona, lo que llamamos en francés un bidonville, que se está ahora, 6 años después, creciendo con una población mucho más de lo que tenía en el 2010. Mucho de los fondos trasladados hacia Haití han sido para asuntos administrativos, tanto de las agencias de cooperación como también de las grandes ONGs internacionales que han manejado estos fondos. Pues igualmente el balance en cuanto a la participación del liderazgo haitiano, el liderato haitiano en lo que podríamos llamar la reconstrucción y la refundación de Haití, pues 6 años después es lamentable decir que es muy negativo. Para tratar de conseguir una cifra objetiva, señor Paraison, sabemos que del terremoto del 2010 aproximadamente 1,500,000 de personas se quedaron sin vivienda. ¿Hay algún estudio que estime aproximadamente de 1,500,000 cuántas personas están ya reubicadas o de 1,500,000 todas continúan en la desolación? No, diríamos que más de 500,000 personas fueron trasladadas en ese lugar que se llama Canaán. Tal como ustedes saben también, después del terremoto hubo un aumento del flujo migratorio haitiano hacia la República Dominicana. Así es. Lo que hay que decir, lamentablemente, es que no hemos respondido a nuestras obligaciones. Nosotros como pueblo, como nación, 6 años después, seguimos construyendo casas sin las medidas, antiterremoto, antisísmico. Entendemos, señor Paraison. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Pues nuestro mensaje solidario siempre con el pueblo de Haití, con esa gente que sufre y a la que usted en este caso pues insiste en decir que la ayuda, pese a todo, no termina de llegarle cuando también la vecina nación está sumergida en este tema político, en esta grave crisis política. Ojalá se resuelva pronto, señor Paraison. Buenas noches, gracias. Gracias.